vamos a dar paso a Alejandro Bueno, que es el responsable de la Orden Teosófica de Servicio en España, para que nos explique un poco a todos las actividades que se han estado llevando a cabo durante este año, que son bastantes, porque Alejandro ha activado mucho todo lo que es la acción de Karma Yoga de la Orden Teosófica de Servicio. Vale. Bueno, ayer tarde, a primera tarde, me llamó Ángels para proponerme el que hoy tratara de meter una pequeña intervención exponiendo las actividades que hemos tenido durante este año en la OTS. A mí me encantó, me gustó mucho la iniciativa de Ángels, que yo llamaría ocurrencia, pero en el sentido más positivo de la idea de ocurrencia, es decir, de iniciativa, no con sentido peyorativo que se usa muchísimas veces en forma coloquial y también en forma periodística. Porque de alguna manera suponía un reto de preparar algo que evidentemente conozco, pero que no tenía nada estructurado en muy poco tiempo para poderlo presentar hoy. Entonces, le agradezco la iniciativa y porque además de alguna manera me ha retrotraído a una época lejana, digamos, de mi vida profesional, en que esto de tener que preparar algo a toda pastilla y un informe, una proyección, una previsión, no sé qué, era el pan nuestro de cada día. Entonces me ha gustado retomarlo y darme cuenta que, bueno, que todavía soy capaz de hacerlo. Así que muchas gracias, Ángeles. Bien, entonces, es un resumen de lo que hemos hecho en la Organización Teosófica de Servicio, que, digamos, es un titulado desde el comienzo, desde la escuela de verano del año pasado, con el nombre de voluntariado teosófico, porque OTS, sin más, probablemente dice muy poco a la mayoría de la gente. En cambio, voluntariado teosófico, la palabra voluntariado, hoy está muy de moda, muy extendida, y todo el mundo sabe perfectamente a qué se refiere, ¿no? Y, bueno, voluntariado teosófico es una manera, yo diría, actual, moderna, de decir en dos palabras de qué se trata. He añadido debajo la dirección de la página web que hemos estado creando, aún no está terminada, hay que retocar varias cosas y sobre todo subirle información, que ahora luego veremos la página web, tiene ya algo, pero no demasiado. Bueno, pues entonces comento lo que he preparado. Digo que estas actividades han consistido fundamentalmente en el apoyo económico a determinadas instituciones y organizaciones y en el desarrollo de una nueva página web, pues la heredable, y digo heredable porque cuando hablé con los, digamos, con el que manejaba la página web de la etapa anterior, de Fernando, pues me dijo, mira, está bastante poco actualizada y lo mejor sería que os crearéis una nueva. Bueno, así lo hemos hecho, ¿no? Entre las organizaciones que han, bueno, entonces paso ya a comentar cosas que de alguna manera hemos hecho o apoyado en este periodo. Digo, entre las organizaciones que han recibido este apoyo, destaca la contribución efectuada al Golden Link College de Filipinas, dirigido por Vicente Hauchin, que como todos sabéis impartió la escuela de verano del año pasado en San Feliu, y que tuvo, en mi opinión, un brillante desarrollo y dejó el terreno abonado para generar un amplio apoyo a sus actividades educativas y formativas, lo que facilitó el recaudar esta contribución. Luego, posteriormente, ya en el mes de marzo, claro está, con el brutal impacto originado por la invasión del COVID-19, surgieron necesidades perentorias en organizaciones que venían dando apoyo a colectivos sin techo, donde la OTS hizo algunas aportaciones a la asociación Adintre
que radica en la provincia de Málaga. Ahí el contacto me vino en concreto a través de Avi, de María Victoria Soler, que es compañera en el grupo de Calahamsa que tenemos en Málaga, el grupo de estudios teosóficos. De forma más regular se vienen haciendo contribuciones a dos ONGs que se ocupan de la educación y escolarización de niños, niñas, pequeños en Centro y Sudamérica, a través de la ONG Comparte, que radica en Barcelona, y de la ONG Persona, que radica en Cáceres. El contacto con Persona me lo facilitó Teresa, y que desarrolla su trabajo en la República Dominicana. En este sentido, yo estoy muy orientado a que todas las ayudas y aportaciones que se puedan hacer para mejorar las condiciones de personas, desfavorecidas, creo que, por supuesto, cualquier acción en ese terreno es buena, positiva y necesaria. Pero si queremos que el mundo vaya cambiando, como hemos oído y hemos dicho y sabemos en estos días, es hacia la educación de los niños, donde el esfuerzo es más interesante que se oriente, porque es ahí generando una nueva generación mucho más consciente de los conceptos de la vida, del universo, de la unitariedad, de la unidad de todo cuanto existe, cómo vamos a poder lograr que desarrollen una actitud realmente teosófica en este sentido, de cara a todo el entorno, a todos los demás seres humanos y a los reinos vegetal, animal y material, es decir, y inorgánico. Entonces digo, también a consecuencia del COVID nos llegó una apelación para aliviar el hambre de numerosas familias en una región de Uganda a través de una médico del Hospital Clínic de Barcelona, muy involucrada directamente en aliviar esta crítica situación. Gracias, Ángels. Bueno, retomo donde lo dejé hace un rato. Entonces, entre las cosas que, o apelaciones o llamadas de ayuda que nos habían llegado, nos llegó también, a consecuencia del COVID, una apelación para aliviar el hambre de numerosas familias en una región de Uganda a través de una médico del Hospital Clínic de Barcelona, involucrada directamente en aliviar esta situación crítica. En la sección proyectos de la nueva web, que luego comentaré brevemente, la dirección es OTS, Voluntariado Teosófico, ya se indicó al principio, se incluye un llamamiento a aliviar esta situación de crisis alimentaria bajo el título COVID en Uganda, que también se difundió en la sección OTS de la revista Sofía, y ahora se viene insertando regularmente todos los meses, y que resultó de ella diversas contribuciones para este fin. Otros proyectos que aparecen en la web OTS es el de ayuda para Daniel, que nos llega de la misma fuente, es decir, de esta médico de la sociedad de la Hospital Clinic. Se trata de un niño de pocos años y de la misma zona, también en Uganda, víctima de un ictus infantil, consecuencia del cual sufre una parálisis cerebral infantil que da lugar a una hemiplegia. De hecho, tiene medio paralizada, creo que es el lado izquierdo del cuerpo. Estaba previsto y organizado su traslado a Barcelona y se siguen recaudando fondos para ello, donde iba a ser tratado de forma gratuita en la asociación Aspanias, cuando estalló la crisis del COVID, lo que supuso la cancelación del plan previsto hasta que la mejora de las condiciones sanitarias permita plantearse de nuevo su traslado. La dirección que ahí figura, la dirección de Internet, da acceso directo a la web. Hay una web que describe las circunstancias de este niño, todas las circunstancias del caso, así como las diversas formas, hay varias, de contribuir directamente para hacerlo posible económicamente. Y luego, muy recientemente, hace ya pocas semanas, nos llegó una petición de colaboración, de la Order of the Round Table Association, la orden de la Asociación de la Tabla Redonda, desde ADIAR. Es una organización independiente de la Sociedad Teosófica Internacional, pero muy próxima a la misma,
y para participar en la financiación del proyecto Alimentar al Hambriento, Feeding the Hungry en inglés, cuyo objetivo es poder dar el desayuno, que en la India es la principal comida del día, a las cerca de 9.000 personas sin techo que viven, entre comillas, en los alrededores de los templos de Chennai. Aspiramos a que la OTS de la Asociación Española pudiera conseguir los fondos suficientes para poder participar en este proyecto solidario con los más desfavorecidos entre los desfavorecidos como co-sponsor, como correspondería, y sería muy deseable lograrlo tratándose de una organización de solidaridad a nivel nacional, como es nuestra OTS, lo que significaría una contribución anual próxima a los 1.000 euros. Así que os animo a que aportéis, digamos, ayuda para todos estos proyectos. Claro está que podéis indicar el destino de vuestras ayudas o no, o dejarlo libremente al criterio de la propia OTS. Es algo absolutamente personal. Digo, para poder sostener una contribución mínimamente adecuada de nuestra OTS a todos estos proyectos en los que actualmente participa y a otros que vayan surgiendo en el futuro, invitamos desde aquí a todos los miembros, simpatizantes y a cualquier otra persona relacionada o no con la Sociedad Teosófica Española o de cualquier país que sienta como suya la necesidad o impulso altruista de contribuir a aliviar el sufrimiento de los demás con los que todos formamos una totalidad o todo unitario, como reza el paradigma de esta escuela de verano. Invitar, digo, a que haga la contribución que su corazón le dicte y su bolsillo le permita, naturalmente, para los fines expuestos. Como decía antes, esto se puede, digamos, señalar para alguno concreto o no. Para ello, poneros en contacto con la presidencia de la Sociedad Teosófica a través del correo presidencia.es. Muchas gracias a todos por todo cuanto podáis hacer en apoyo del trabajo de nuestro OTS, que como quedó de manifiesto una vez más en esta escuela de verano, es también contribuir directamente a mejorar el mundo. Y por último, recordar de nuevo la dirección de la página web, que ahora vamos a ver rápidamente y voy a explicar un poco el contenido de las distintas secciones que tienen algo de contenido ya, pero se irá compensando y renovando de forma permanente. Si das paso a la web, pues la comento rápidamente. ¿Ramón? ¿Ramón? Ya. Bueno, esto simplemente es una vista del lago Enol en los picos de Europa, en Asturias. Y al lado hay una... Esto es rotativo, no sé por qué no gira. Porque al lado hay una vista del Parque Güell en Barcelona. Bueno, entonces, Ramón, pasa entonces, por favor, a inicio. Bueno, esta es la vista del Parque Güell, de que esto normalmente circula automáticamente. Pasa a inicio. Inicio, por favor. Ahí, baja, inicio. Bueno, ahí simplemente hay una sección que apenas tiene información todavía, enlaces, hay un enlace a la OTS en la India, al boletín que publican periódicamente, en eventos aún no tenemos nada, y en noticias, bueno, hemos puesto ahí unos recordatorios que son ya de hace algunos meses de la celebración del WESAC en el plenilunio de Géminis en mayo. Pasa, por favor, al quiénes somos, Ramón. Bajando, eso es. Bajando más. No, le ha sido para atrás. Eso es. Bajando. Siempre es para abajo. Eso. No, de nuevo te vas atrás. Bueno,
Está bueno, bien así, Alejandro. No, es que estás en la página anterior, Ramón. Está bien que hayas bajado, pero estás en la... Bueno, pásate a quiénes somos, por favor. Es que en quiénes somos aparece Sociedad Teosófica. Y... Ah, no importa, está bien. Baja, marca sobre todo voluntariado. Marca voluntariado. Vale. Bueno, y baja un poco, baja. Bueno, ahí hay una descripción en una parte de la Sociedad Teosófica, sobre todo la información que viene en la contraportada de la revista Sofía sobre la libertad de pensamiento y todo lo demás. Y luego en la OTS se han incorporado los llamados principios de organización, que es una descripción muy detallada de la historia de la OTS fundada por Annie Besant en 1908, etc. Pasa ya, por favor, a OTS en el mundo. Baja, siempre baja. Porque todas las secciones empiezan con un banner más o menos alusivo al contenido de la misma. No hay nada más. No hay nada, pues vale, está vacía. Disculpas. Bienestar animal, que creo que también va a estar vacía, o casi. Baja, no está vacía del todo. Ahí se han subido una información, por ejemplo, COVID en mataderos, información de la prensa, de lo que ha ocurrido en mataderos en varios países, en Alemania, en España, en Estados Unidos, etc. Y luego lo de crueldad versus no crueldad, esto es una organización de la India, Beauty Without Cruelty, que recibo información periódicamente, y son normalmente páginas de calendarios alusivas a situaciones de animales, generalmente muy bonitas, que se irán poniendo, y también mensajes, digamos, de respeto a los demás reinos y de la naturaleza, y la conmemoración de días de los días del año, de los diversos de protección de animales y demás. Página siguiente, por favor. ¿Proyectos, sí. Aquí me voy a detener un poco más. Baja un poco. ¿Ves? Ayuda para Daniel es el que se ha mencionado antes, y ahí podéis entrar en la dirección que menciono en el texto, y ahí viene, hay varias versiones, y varias, ha sido renovado y hay mucha información sobre el mismo. Daniel es este niño, esta foto, y es este niño de Uganda con el problema de consecuencia de un ictus infantil y que tiene una hemiplegia actualmente. Sigue para abajo, por favor. El Feeding the Hungry, tengo que ponerlo en castellano, ahora está en inglés, es esta petición para colaborar con la Asociación de la Tabla Redonda en ADIAR para aliviar, dar el desayuno a los sin techo. Y luego, bajando un poco más abajo, ahí, eso, donde está la foto de Annie Besant, esto lo he cogido, lo tengo que sustituir por información directa de los diversos proyectos que a nivel internacional, aunque normalmente están todos en el tercer mundo, tiene la propia Sociedad Teosófica, y que en ADIAR, la información que sale de ADIAR, están descritos en detalle, y aquí los he cogido en castellano, una descripción breve de una comunicación que hizo la Orden Teosófica de Italia al Congreso de Singapur hace 2 años. Y la última información que viene aquí es el COVID en Uganda, que también he mencionado antes en los proyectos, y que ahí también podéis entrar con más detalle y verlo. Esta chica blanca que aparece ahí es la doctora esta de Barcelona, del Clínic de Barcelona, la médico de familia, y su nombre es Sandra. Y ya podemos pasar a la siguiente sección, que es actividades. Aquí no hay prácticamente nada. Bueno, se ha puesto aquí, gracias a la colaboración de María Victoria Soler, que es la secretaria del Grupo Calahansa de Málaga, y lleva ella la web del grupo, pues aquí en la sección de la Sociedad Teosófica ha puesto alguna información más o menos reciente, y todavía no tenemos nada subido en la sección del voluntariado teosófico. Habréis visto que en algunas de las secciones estas de la página web está a su vez dividida en información procedente de la Sociedad Teosófica e información referente al voluntariado teosófico UOTS.
Pues seguir, Ramón. Biblioteca, sube un poco más. Y ahí hay tres secciones, libros, revistas y artículos. Pincha en libros y verás que aparecen también de momento unos pocos. También procedentes de la misma información que figura en la página web de nuestro grupo de Málaga Carranza. Y ahí, por ejemplo, se han subido información que de alguna manera enlaza con épocas anteriores, porque, por ejemplo, en la sección de revistas aparecen números hasta hace bastantes años de la revista Sofía, y también aparece de la revista Antacarana, que esas son desde la primera etapa de la Sociedad Teosófica. Es decir, tratando de dar una continuidad en lo posible desde épocas anteriores hasta la actual. Pasa, por favor, sube para arriba y pásate a, no a revistas, pásate directamente a artículos. Perdonad, Isabel tiene que marcharse. Ah. Saluda a todos. Pues, gracias, Isabel. Ha sido gracias, tu presentación. Me ha llegado realmente al fondo del alma. Muchas gracias. Muy obrigado. Obrigada. Adiós. Sigue, Alejandro. Ramón, ves un poco para atrás, en la flecha de retroceder, arriba a la izquierda, en la flecha de retroceder. Ahí retrocedes. Las revistas que he dicho antes. Y pasa a artículos. Y si no, déjalo, porque nos estamos deteniendo demasiado. Pásate a la sección siguiente, al blog. Eso cada uno que lo explore por su cuenta en la página web, que ya está disponible, aunque todavía requiere muchos retoques y demás. Aquí sí quiero llamar la atención, leer este texto de Annie Besant, que me gusta mucho y que, bueno, lo encontró Abby, de hecho, María Victoria, por alguna parte buscándolo. Y lo leo. Dice, la verdadera base de la moralidad es la utilidad, es decir, la adaptación de nuestras acciones a la promoción del bienestar general y la felicidad, y el esfuerzo para gobernar nuestras vidas para que podamos servir y bendecir a la humanidad. Annie Besant. No conocía ese texto y creo que encaja perfectamente dentro de los objetivos de la Orden Teosófica de Servicio, y por eso lo hemos subido ahí. Baja un poquito, Ramón. Aquí bajando. Bueno, aquí hay información que se ha subido por parte de María Victoria de Carahansa, con algunas informaciones sobre, bueno, recientes, de más o menos recientes, que también han aparecido en el blog del grupo Carahansa, y luego otras llamas propias y específicas de la Orden Teosófica de Servicio. Esta propuesta inicial de meditación es una propuesta del anterior coordinador, de Fernando Pérez, que hizo en su día, en el año 18, creo que fue, a su grupo RACOSI y también a todo el mundo del punto de vista dentro de la Orden Teosófica de Servicio. Es una meditación, digamos, en apoyo de los que sufren la humanidad. La carta de Rendrasá describe un poco las actividades que cubre la Orden Teosófica de Servicio en África Central y del Este, que son cuatro países. Baja un poco más a ver si hay algo más. Y lo del COVID en Uganda, bueno, ya lo hemos dicho antes. Me parece que este es un artículo que salió en Sofía, precisamente sobre esto, sobre el COVID en Uganda. Y la OTS es una descripción que figuraba antes al comienzo y que ahora la hemos pasado aquí. Pues ya está. En vídeos no hay nada. Y en contacto, vete a contacto, por favor, Ramón, y ya terminamos. Baja un poquito. Veremos que aquí, la parte de la imagen del buscador con su
con su telescopio y demás. Aquí damos solamente un teléfono de contacto y un email para dirigirse a los que quieren estar con nosotros. La duda, porque esto es una duda que tenemos y la lanzo a todo el mundo porque se pueden aportar ideas y demás, es si añadir también o no lo clásico, un pequeño campo con el nombre y el correo electrónico de la persona que está interesada. En principio me ha parecido mejor no incluirlo porque de esta manera la iniciativa tiene que tomarla quien busca. Y si no, pues pone su nombre y ya está, y tampoco dice más. No lo sé, esa es nuestra. Esto es cómo arranca, y ya veremos si luego conviene añadirlo o no, y estamos abiertos a todo tipo y no solo abiertos, agradeceríamos cualquier tipo de sugerencias e ideas que tengáis sobre lo que habéis visto. Vale. Porque esto está arrancando ahora, empezando, está lleno todavía de fallos y muy incompleto en cuanto a la información. Nada más, muchas gracias. Espera, la dirección para ponerse en contacto con vosotros es voluntariadoots, todo junto, en minúsculas, sin ningún espacio, voluntariadoots. Bueno, perdón, Áñez. Esa dirección de voluntariado, ese es el correo electrónico. Claro. Voluntariado. La otra dirección de voluntariadoots.com es la página web. Y este es el correo, voluntariadoteosofico@gmail.com. Por eso, si alguien se quiere poner en contacto con vosotros, mejor que os escriba al correo. Sí, sí. Esa es la idea, de que en vez de facilitar de dar nombre y su correo, que sea él quien se dirija a nosotros. Por eso. O sea, exige un esfuerzo pequeño más inicial, que creo que es positivo. Entonces, pero eso es opinable, todo esto. Muy bien, muchísimas gracias, Alejandro, por la pequeña reseña y la información. Estoy segura de que más de uno y más de dos van a ponerse en contacto contigo para poder aportar un grano de arena, que es lo único que podemos aportar cada uno. Pero fijaros, un grano de arena al lado de otro y al lado de otro y al lado de otro, pues hacen una playa. Y nuestra colaboración, aunque sea el grano de arena, junto con la de todos los demás, y se podrá hacer algo. El proverbio chino que dice, el que mueve montañas ha comenzado por una piedra, moviendo una piedra. Así que está en la voluntad de todos el colaborar en la medida de nuestras posibilidades. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por haber aguantado hasta estas horas, y os emplazo a esta tarde, que es la recta final ya, para llegar a la clausura de nuestra escuela de verano de 2020. Esta tarde os invito a todos a que escuchemos a Pablo Sender, que nos hablará de la mente iluminada. Comenzará la conferencia a las 18 horas, pero acordaros de que siempre un poco antes entramos a las 8, a las 6 menos 4, he dicho a las 8, no a las 6, a las 10, es que a las 18 horas.